Laurita. Laurita. Salud, salud. ¿Todos dejaron de danzar? No, pues que se está saliendo vidrio, ¿no? La neta. ¡Mesero! Traiga una escoba, por favor. No, no, como una escoba, pues si no están tan feas. Para que recojan toda la polilla que regó este. ¡Ay, conmigo! ¡Ay, mano! ¡Polilla, mi vida! O sea, están diciendo que yo bailo, gacho, yo bailo mejor que Michael Jackson. Ay, sobre todo tu figura. A mí con la bailadita ya me dio mucha sed, así es que salud todos. Salucita. No, mira, ya con esta es suficiente, man. Ay, ya mírenlo, con esta es suficiente. Pues no, que muy bueno para la cor. ¿Qué te pasa? Yo chupo mejor que tú. ¡Ay, que yo! ¡Qué desmayoso! ¡Ay, el rey del chupe! ¡Ay! ¿Tú crees eso? No, hombre, vamos a ver. Vamos a ver lo que quieras. Ya como quieras, pues sírveme el otro, ¿qué? No, no discutan, jóvenes. A ver quién se termina primero esta. Ya está, yo le revuelvo. Le revuelvo, que vean que no me hacen nada. Pues a mí tampoco me hacen nada. Es más, el que pierde paga la cuenta. Ay, ¿qué dijiste? Los ganones son todos estos, ¿no? No. Momento. Si el que tiene que disparar es Pepe. Eso sí. Pepe. No. Sí, me ascendió. Está bien, lo acepto. ¿Verdad que les invitamos el otro pomo? ¡Órale! Yo también le entro. Total, hoy es quincena. Tú no hagas eso, mi vida. ¡Ay, tú no hagas eso, mi vida! ¡Mandilón! ¡Qué rico mandilón! ¡Y cha, cha, cha! ¡Qué rico mandilón! ¡No te hagas, órale! ¡El que pierda, paga! ¡El que pierda, paga! ¡Ay, quise, paga! ¡Va! ¡Hola! Adelante de esta tu vieja, mira. ¡Ándale! Mi amor, ¿qué tiene? ¿Y ahora qué vamos a hacer con él? Pues hay que sentarlo de aquí para que le dé el aire. ¡Órale! ¡Quédate aquí sentado! Oye, no lo jales así, ¡cuidado! A ver, ustedes, niñas, también ayuden. ¡Una, dos y tres! ¡Cuidado! ¡Nada más como el Pepe! ¡Qué trancazo! ¡Déjalo! Pepe José, despiértate. ¿Qué, no vas a ir a trabajar? Eso no. 7:30. 7:30. ¿Me vas a dar mi quincena? Ahí está mi pantalón, pero mi pantalón quiso. Apúrate. Sí. Ay, qué flojero. Sí. ¿Ahí está? Sí, te voy a poner el baño, Sí, mi amor. Ay. Hay que bañarse. Ya, vamos. ¿Ah, ya se van? Ya, mami, ya nos vamos. Con cuidado. ¿Te lavaste los dientes? Uh-huh. ¿A verlos? Uh-huh. Bueno, ándale, pues, cuídese. Porque no han de saber que te amo, vida mía. Porque no. Pepe, la quincena no está completa, ¿eh? No me digas, le faltan 10. Los gringos que quitan todo. Ya, no seas payaso, dame lo que falta. Le tuve que prestar dinero a Carmona, ya sabes que anda mal, te he dicho, ¿no? Te lo gastaste, ¿verdad?
Me estás presionando y yo no tengo nada. Presionando, Pepe, de veras que te estás pasando de la raya. Mira, ya tus parrandas son muy seguidas. ¿No viste cómo llegaste anoche? ¿Cómo llegué? ¿Que mi chofer no dejó bien la limusina? Ah, no seas payaso, te estoy hablando en serio. Mira, no tengo tiempo para alegar. Pero nunca tienes tiempo para hablar con... ¿Quién la quiere? Tápate, si tienes frío no tiembles y tápate. No seas payaso. Deberías de haber ido, ¿no? ¿No tendrías que estar aquí? Ay, tranquila, jefa. No, tengo toda la semana para inscribirme, tranquilita. No, 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 a mí no me vas a engañar, ¿eh? O estudias o trabajas, pero no vas a estar aquí de vago. Ay, ya, ya, no, hombre. Ya, nada, y no vas a desayunar, te me vas inmediatamente a la escuela. Ay, ya, vámonos, sí, 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 pero sí, rapidito, ya, ya, ¿eh? Sí, adiós. Nos vemos, ¿eh? Ay. ¡Torero! ¡Torero! ¡Capea! ¡Capea! ¡Quítate! ¡Torero! ¡Torero! ¡Quítate! ¿Qué trae? ¿Qué no le gusta? ¡Sí, pues bájate, quítate, hombre! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡De por sí es tardísimo! ¡No voy a llegar! ¡Quítate! ¿No te gusta? ¡Ya te trae! ¿Qué? ¿Me traes de qué? ¡Borracho inmundo! ¿Qué te pasa? ¡Aviéntate, un raro, le! ¡Aviéntate! ¿No eres Pepe? ¡Sí eres Pepe, el Pepe! ¿Qué pasa, mi Pepe? ¿No te acuerdas de mí? Soy Nacho. Nacho Guillén, que estuvimos en la escuela. Nacho Guillén. Nacho Guillén. Déjame verte, Nacho. ¿Cómo está mi Pepe? ¡Mi Pepe! Bueno, Nacho, pero si no te atropellé yo, te atropelló la vida. ¿Qué tienes que ya en serio? ¿Qué te pasa? No, pues sé que he tenido muchos problemas. He tenido muchas broncas. Si yo te contara, manito, muchas broncas. Muchas broncas, pero... Nacho, mira. De todos modos ya llegué tarde a la oficina. Entonces, ¿por qué no nos echamos una cervecita? Porque yo estoy medio crudo. ¿Me acompañas? Y platicamos de los buenos tiempos. Vamos, ¿sí? Con mucho gusto, vamos. Yo a veces también he estado medio crudo. ¿Sí? A veces dejo. ¿Ahorita? Pues ahorita no he dejado hace tiempo que llegue la cruda. Juega. Nicho, ay, perdóname que te manche. No, déjala así, me lo vas a ensuciar más. Sube. Hijo. Nacho Guillén. Mi Pepe, manito. Oye, qué bueno, pero es que... Oye, Nacho, pues, la verdad, tu vida es una tragedia. Sí, eso sí, mano, la verdad. Porque Yolanda, ya no, ¿ves? Tu vieja, que me decías tú en el coche, ya te dejó, ya no la ves. Sí, no quiere ni verme, mano, no sé por qué. No te preocupes, porque así son las viejas. Pero tú también cooperas, Nacho. Mira. Ahí está el problema. Estamos en un lugar elegantón y tú tragando de la pacha, Nacho. Mira, tú dejas que el niño te beba, que la botella... Tú bébete la botella, no que la botella a ti. Me la bebo, Nacho. No, pero estoy hablando en serio, Nacho. Mira, vete en este espejo. Mírame, Nacho. ¿No te gustaría vivir como yo? Estar bien. Mira, yo en mi chamba, mi trabajo, muy bien. Acaban de ascender, eso fue importante en mi área, ¿eh? Mucho, mucho, así es, sí, Pepe, claro. Saludos. Nacho, cuídate. O ven, por ejemplo, mira, ya tienes problemas, ¿eh? Porque no comes. Mira, no, hay que comer. Dígame, señor. Las cartas, por favor, sí. Vamos a comer algo, ¿sí? Por favor, me traes las cartas. Bueno, sí, pero... Pero antes nos echamos un aperitivo. Entonces, aquí. Come y bebe. Entonces, come, bebe. Hazme caso a mí porque desde hoy ya tienes guía, ya tienes mano. ¿Sí? Y vamos a comer. Pues ya, ¿para qué? Bueno, a ver, al cerebro, ¿qué se te toca comer? Pero, pues, pulpos al vino tinto. Pero con poco punto.
¡Poco pulpo! Pero bien peinado. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Pastelito? ¿Llora tú? ¿De dónde saliste? ¿Qué? ¿La fiera no preguntó por mí? Creo que Jaime le dijo que andabas en la subsecretaría. Ah, pues bien por Jaime. ¡Salud! 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 ¡Saludcita! ¡Unas frutas! Bueno, pero es para que firme los cheques de los hombres, mi jefe. Es más de lo que usted se merece, jefe. Bueno, muchachos, pues les agradezco mucho este gesto, pero desgraciadamente me tengo que retirar. ¡Sí! Es que, ¿saben qué? Tengo un compromiso. ¡Ah, ya ve cómo es! Mire, pero ustedes síganla pasando bastante bien. Gracias, ¿eh? Muy amable, gracias. ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡El jefe! ¡El jefe! ¡La, la, la! ¡Bravo, jefe! ¡Bravo! ¡Que vaya bien! ¡Que la siga pasando muy contento! ¡No se desorganicen! ¡No se desorganicen! Ahí les va el jefe, ¿eh? No se aburren de no, jefe. Espérame. Que la pasen bien. ¡Ah, no, no! No, no, no se aburren acá del novio de la compañera. Ay, oye, ¿cómo eres? No le crean, no le crean. No le crean. Este tiene razón, no la de. Saque el pomo, quita el coche, prende el coche. ¡Quita focos! ¿Dónde andabas? ¿Que dónde andabas? Cotorreando. ¿Cotorreando así? ¿Y con quién? ¿Con quién? Con uno cuate. Uno cuate. Uno cuate. Sí. ¿Tomaste otra vez? Pero mira qué feo hueles. Otra vez de facilito, ¿verdad? Facilito, facilidades a nadie. ¿Y tú? Hasta sin enganche. Ah, ¿sabes qué? Me voy a tomar una copa para estar a tono como tú. ¿Y vienes conmigo? Ven acá. Mi vida. Pues, tú tienes razón. Porté mal contigo. Sí. He estado tomando mucho. Pero pues, también entiéndeme. Estoy muy tenso. Estás tomando mucho, Pepe. Están dando un muy mal ejemplo a tus hijos. Rubén ya no me hace ningún caso. Me contesta muy mal y tú ni cuenta te das. Mira, perdóname. ¿Sí? ¿Eh? Además, económicamente estamos muy mal. Cada vez tenemos menos dinero. Ya has cambiado mucho. Marta, Marta, si algo me importa en la vida eres tú y mis hijos, de verdad, en serio. En serio, te prometo que ya no voy a beber. De verdad, los amo mucho y créemelo, no voy a beber. Créemelo. ¿Quieres que te traiga un juguito mientras? ¿Sí? Oye. Voy a llevar a Martita a una fiesta. Una fiesta de niños. ¿No quieres venir? No, yo traje un trabajo del jefe Godínez y prometí hacerlo. Pero es que en la tardecita van a ir los papás. Vente, ¿no? No,
No. Mejor me quedo a trabajar, ¿sí? Prefiero. A mí me dice... ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? ¿Dónde? A mí no me llevas en tu bronca. Yo traigo mi propia bronca. ¿Qué? ¿Qué? A mí no me digan eso, a mí no me echan la bronca, ¿qué trae? Bueno, ya los voy, porque me están esperando. No me están molestando. Cállate. Yo te voy a decir una cosa, ya hace mucho tiempo a mí me lo dije. Bueno, ya. ¿Sí? Fíjate que la maestra me está presumiendo a tu hijita. Uy, qué cosa. Además, me estaba diciendo que tu hija es la mejor alumna de la escuela. Es muy linda, muy bien portada. Pues qué bueno, sí. Que se porta bien en la escuela, ¿eh? Porque lo que es en la casa es terrible. ¿Ah, sí? Sí. No, pues mi Jorgito, no lo creería. Ni en la casa ni en la escuela tampoco. Eso sí lo creo, pero... Hola, papá. Pati, ¿eres tú? ¿Qué pasó, hijita? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te fue en tu reunión? Muy bien, ¿y tú? Pues mira aquí, trabajando. ¿Sí? Qué bien. ¿Sabes, papá? Ah. He estado orando por ti. ¿Orando por mí? Bueno, orarás por todos, ¿no? Por ti en especial. Dios ha puesto carga en mi corazón. Hombre, pues gracias. Su teléfono. Oye, papá. Deberías acompañarme a escuchar la palabra. Mira, no sé cómo explicarte cuánto me ha ayudado. Ay, creo que ya sé por dónde andas. Tú me dices todo esto porque últimamente me he estado echando unas copitas de más, ¿verdad? No, simplemente porque creo que tú, al igual que cualquier ser humano, necesita a Dios. ¿Tú crees? Claro. Mira, el corazón del hombre es como un hueco que tiene forma de Dios. Ajá. Y con nada puedes llenarlo más que con su presencia. A ver, hija. Soy todo eso. Mira, papá, tú puedes tener mujeres, dinero, lujos. Pero si no tienes ese hueco habitado con su presencia, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo en tu vida, aunque no tengas nada de lo que te dije hace rato, lo tienes todo, papá. Fíjate que suena lógico todo lo que tú dices y me interesa. Hijita, ¿por qué un día de estos que acabe yo con mi trabajito, yo te acompaño? Tenemos de acuerdo y vamos, ¿sí? Gracias, papito. De verdad que sabía que lo harías, ¿eh? Ay, ¿quién haría por usted eso? Oye, ¿y mi mamá? Tu mamá se fue a una fiestecita con tu hermana. Oye, papá, ¿no se te ofrece nada? Porque voy a salir a estudiar con una amiga. Bueno, lo único que se me ofrece es que te portes bien, ¿sí? Claro. Bye, papi, cuídate. Claro. Tú también cuídate. Gracias. Pati, ya está enorme la Pati. Tenía 6, 7. ¿Cuántos puse? 5. Entonces, no sé, tengo que borrar. Ay. Una. Nada más una. Para concentrarme. Una, mi Pepe. Una, mi Pepe. Porque usted es de carrera larga, Pepín. No. No. Ya prometí que no y tengo que aguantarme. Tener fuerza de voluntad. No. 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 Además, ¿qué caso tiene, no? No voy a perder una familia como la que yo tengo por el alcohol. ¿Qué le sirvo? Pues le agradezco un refresco, ¿qué le parece? ¿Algo más fuertecito? Muchas gracias, realmente no puedo en este momento, estoy tomando medicinas, muchas gracias.
Le traigo un refresco, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Alguien más? ¿Un refresquito? Permítame. Sí, un poquito. Mira, Marta, ahí viene tu marido. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí me vas a venir, ¿no? Ten. ¿Qué no sabes? ¿Que no puedo vivir sin ti? ¿Nada por aquí? ¿Nada por acá? ¡Ay, qué linda! Está preciosa. ¿Te gusta? Está lindísima, de veras. Oye, pero qué cosa. ¿Y esto por qué? Pues porque te amo. ¡Ay, qué van a decir la gente de esto! Pues, ¿qué tienen que decir? Bueno. Eso, que te amo, ni modo que piense que soy mago. Ven, te presento, ven. No. Sí, ven, ven. Les presento a mi esposo. Ah, a ver si aprendes, Diego. El señor le regala flores a su esposa. Bueno, una tampoco. Pero si quieres, se la vendemos, mi Diego. Ay, ¿cómo puedes? Ah, mira, te presento el anfitrión de la fiesta. Ah, gracias. Señor Mario. Don Mario, mucho gusto. Mucho gusto. Pepe Arévalo, para servirle. El de... ¡No! ¿No ves? Dime, me confunden con el de... ¡Oye! No, no. Soy homónimo, José Arévalo. Ah, bueno. ¿Qué le sirvo, don Pepe? Nada, gracias. Estoy bien así. ¿Una cubita? No. Gracias. Va a hacer que me sienta mal. Además, yo las preparo muy sabrosas. Le sirvo una, pero... Es que estoy un poco... ¿Suavecita? Ande, ande. Una suavecita. Sí. ¿Alguien más? Sale una para la tres. Sí, suavecita, mira, ¿no? ¿Y cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, la niña, ¿a poco están con la...? ¡Uy! ¡Las de la...! ¡Suerte! Bueno, hermano, ¿qué? Así es el seguito, pues ya, se acabó este pomo, la trofa, el otro. Bueno, ¿para qué me cae? Mira, le estoy diciendo aquí a las vidrieras. ¿Para qué me encandilaste? Este fue el que me empezó a tomar. No. Ya es hora de irnos. Yo llegué bien. Te traigo una flor. Sí, sí, sí. Gracias, Pepe. ¿Ah? Pero ya es hora de irnos. ¿Para qué me hiciste tomar ahora, mi vieja? Mira cómo se pone. Pepe, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos tenemos... No, no seas grosero, Pepe. Vamos. Sí, mira. ¿Por qué no escuchamos la musiquita y nos damos una bailadita? No, no, no. Ay, no. Es que él nunca ha tomado y por eso se puso... Pero ustedes qué, ya se conocen, ¿qué traen? No se preocupe, señor. ¡Estás molestando a mi vieja! Ya, Pepe, no es grosero, ya. Discúlpelo. Ya, te la acabas, ya, Mario, Pepe. No te la acabas. Vamos a bailar, mi vida. No, sí. ¿Cómo a bailar? Vamos a bailar tú y yo, sí. No te la pines, ridículo. Ay, ahorita, ¿no te gusta esta música? A ver, ¡un danzón para la señora! Ya, no seas payaso, ya. No, a ver, siempre estás en la casa porque... Sácame a bailar, sácame a bailar. Pero, vámonos, vamos, ya. Bailar, no, de veras, bueno, no tienes la culpa. ¿No te gusta bailar así? No. A ver, ¿así tampoco? Llévame a ti. ¿Quiere bailar con nosotros, señora? Bueno, pues, tú te lo pierdes, vieja. ¿Qué es que? Ah, mira. Acá está la maestra Jimena. Enanos, ¿me dejan bailar con Blancanieves? Vamos a bailar, ¿sí? Para que vea a mi hija, que usted compare con el papá de la hija. Yo dije, ¿no? Ya, Pepe, ya es demasiado. Déjala, señorita. Suéltalo, Pepe, vámonos. No, vamos a bailar. Ya, vámonos. Mi vida, amiga, tú, no, no vamos a bailar, Pepe. No, ¿cómo? No, ya se me dio la vida. El trabajo que me costó convencerla. Ya, Pepe, ¿no? Qué grosero es. Perdiste tu turno. Y calabaceados. A ver, vamos a ver. No tan apache, no, más levecito. No, a ver, mi vida, vente, vente. Oye, que venga ese hombre, que así los tres. Ven, mi vida, hombre. Suéltame, los tres, los tres. Suéltame. Los tres. Vamos. Ay, el papá de Martín está bien borracho. A ver, estoy bien borracho. Si quieres, yo las llevo a su casa. ¿Cómo crees? ¿Cómo lo voy a dejar haciendo sus desfiguros? Cuando se le pase, mi marido lo llevará a él. Martita, hija, vente. Ven. Vámonos. ¿Bailamos, niña? Vente, vámonos. ¿Nadie quiere bailar conmigo? ¿Nadie? Mario, ¿bailamos? Bueno, mira, entonces yo bailo solo. Les voy a enseñar a bailar y voy a aventar un break dance.
No sabes qué vergüenza, hija. Ya, mami, cálmate, por favor. Yo ya no quiero volver a esa escuela, mami. Yo ya no quiero ir a esa escuela. ¿Pero por qué, mami? Váyanse, váyanse. No, mamá, yo me quedo contigo. No, váyanse. Lleva a tu hermanita. ¡Marta! ¡Marta! ¿Qué no me oyes, Marta? ¡Ven! ¡Te estoy hablando, Marta! Aquí estoy, Pepe. ¿Qué quieres? Me pregunto, ¿qué quieres? ¿Te parece poco lo que me hiciste a mí? ¿Al padre de tus hijas? No, Pepe. ¿A tu marido? ¿A tu hombre? Pepe, yo no te... Me dejaste ahí tirado en la fiesta bailando como títere. Yo hice el ridículo. No, Pepe, pero ¿cuál es? ¿Cómo puedo darme eso? A ver, a tu hombre. No. A lo que te mereces. No, Pepe, no. No, Pepe. No, cálmate, no. Cálmate, reacciona, Pepe. Yo así no, Pepe, yo no te hice nada. Pepe, es que no te hice nada. En ridículo me pusiste. No, Pepe, no te hice ridículo. Nada, ¿verdad? Reacciona. ¡Pepe! ¡Suéltame! ¡No! ¡Tú no te metas! ¡Suéltame! 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 ¡Ay, Pepe! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pepe! ¡Quítate, borracho! ¡Asqueroso! ¿Qué? ¡Familia! ¿Qué pasó? ¿Tembló? Mi vida, ¿qué es esto? ¿Entraron a robar? ¿Qué pasó aquí? Marta, dime, ¿qué pasó aquí? Marta, ¿qué golpe tienes ahí en la cara? ¿Qué tienes? Dime, ¿qué tienes ahí en la cara? ¿Quién te pegó? ¡Este golpe, dime! ¿Quién te lo hizo, dime? Tú me pegaste, borra, tú cálmate, me pegaste. ¡Cálmate! Oye, cálmate, ¿qué tienes? ¿Qué traes? Tú me pegaste, José. Y golpeaste también a tu hija. Patty. ¿Dónde está Patty? Se fueron con mi mamá. Martita ya no quiere regresar a la escuela porque tiene vergüenza de lo que hiciste ayer. Te juro que no me acuerdo de nada. Ma. Sí, licenciado. Hoy mismo, sí. Sí, licenciado. Sí. Hasta luego, licenciado. ¡Dolores! Dígame, licenciado. ¿Le ha hablado usted a Arévalo? Ay, claro que sí, señor. Dos veces. Me dijo su esposa que había amanecido enfermo, pero que ya venía para acá. Pues en cuanto llegue, que venga inmediatamente a mi oficina. ¿Cómo no, licenciado, lo que usted diga? Te va a armar. Godínez está furioso. Jaime. Mira, nada más traes el pulso de maraquero. Jaime, sí, tengo un motivo por el que llegué tarde. Oye, Jaime. ¿Qué tienes, intercambio en la cantina? Debías de invitar, mano. Mira nada más. Se ve que estuvo rete bueno, ¿verdad? Bájale, ayúdale. Arréglate. Dame, ya. Arréglate la toma. No, ay, qué bajo. ¿Cómo está la fiera? Enjaulada. Te está esperando. Llégale, no le saques. Señor Godínez,
Le suplico, me disculpe, mire, tuve un problema familiar, entonces no... ¿Y usted sabe los problemas que me metió por falta de su irresponsabilidad? Bueno, pero cálmese, déjeme explicarle. No quiero que usted me explique nada. Lo único que quiero decirle es que yo no voy a arriesgar mi carrera ni tantos años de trabajo por una persona tan irresponsable como usted. Bueno, pero no se enoje, cálmese. Traigo todo el trabajo, lo hice en mi casa, mire. Ahorita le explique, le voy a ir dando poco a poco. Aquí están los recortes, mire, señor, y aquí está el balance. Tengo que regresarlo a su antiguo puesto. Eso servirá de escarmiento para todos. Usted no puede hacerme esto, señor. ¡Claro que sí puedo! ¿Y ahora? ¡Váyase inmediatamente! ¡Váyase! Sí, ya. Dame chance, ¿no? Está bien, no te preocupes. Gracias a mi personalidad, a mi lado, a mi simpatía. ¡No te hagas, Godínez! ¿Tú qué haces? Pararte el cuello. Bueno, el cuellito. ¡Pero te lo paras, ¿no? Es una forrada, Godínez. No ha acabado. No ha acabado. Es que... ¡Vete! ¡Vete! No eres nada. Tienes las tres F's. Feo, fajado y falsón. Te odio. Nadie se ha atrevido a decirte tus verdades. Yo te las voy a decir. Yo te las voy a decir, Godínez. Nos vemos el viernes allá en el club de golf. ¿Pues bien? Oye, mi viejo, ¿sabes qué? Llévate a Adela, ¿sí? Oye, está mucho mejor que Rosa. ¡Óigame, Adela! ¿Qué le pasa a usted? ¡No me grites, Godínez! No me vas a volver a gritar en tu vida, Godínez. ¡En tu vida me vas a volver a gritar, Godínez! ¿Me oyes? ¡Oiga, me le suplico que...! ¡No me supliques nada! ¡Odiamos, Godínez! ¡Todos te odiamos! Te voy a demostrar que te odiamos. ¿Llamo a seguridad? ¡Sí, para que se lleven a este imbécil! ¡Aquí lo tienen! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Su jefe! ¡Díganle todo lo que opinemos de él! ¡Órale! ¡Tengan valor! ¡Ahí lo tienen! ¡Hijo payaso! ¡Díganselo! ¡Decrépito! ¡Te odiamos! ¡Está despedido! ¡Sal inmediatamente de la oficina! ¡Usted no puede despedir! ¡Yo me despido solo! ¡Yo me despido solo! Ahí se quedan, borregos. Thank you.
Por favor, pasa. Nacho. ¿Cómo, mi Pepe? Señor, ¿que hay algún problema o qué, señor? Claro, su amigo debe mucha lana. El jefe ya no lo quiere ver aquí, ¿sí? Toma tus cosas y llégale. Sí, cálmese, suéltelo. Yo, permítame. ¿Pero usted quién es? Nacho, permítame. ¿Aquí vives? Oh, vivía, pero yo ya ni sé. Mira, acompáñame. Vamos a ver al topo. Voy a dialogar con el topo. Espérame aquí, ronco, ahorita venga. Por favor, señor. Acompáñame. Perdón. ¿Por dónde está? Es el señor. Aquí está. Señor. Buenas noches. ¿Ya te vas, Polainas? No, topo, mira. Te quiero presentar a mi cuate, el licenciado Arévalo. José Arévalo, sí. Es mucho lo que debe. Nacho. Siéntese, licenciado. En realidad no es mucho lo que debe. Pero usted comprenderá que si no hay entradas... No, yo entiendo, es un negocio, pero... yo puedo pagar su deuda. ¿Lo ves, topo? ¿Para qué son los cuates? Bueno, mientras ustedes se arreglan, ahorita vengo. Es cínico, pero simpático, y yo quiero ayudarlo, señor. Olvídese de él. Es un caso perdido. Se han armado una cantidad de broncas impresionantes por culpa de este. Ahora, más viviendo aquí, ¿cómo no va a ser un caso perdido? Bueno, no, perdón, ¿eh? No quise ofender. Lo que pasa es que Nacho y yo nos conocemos, bueno, mucho, toda una vida, ¿entiendes? ¿Bailamos, guapo? No, ahorita no, estoy hablando con él. Sí, me sé, licenciado. Solo se vive una vez. ¿Vamos? Mi vida, no te puedes quejar. Hoy sí llegué temprano. Ay, qué simpático eres. ¿Qué quiere el señor sus chilaquiles? Martita, ese tono que estás usando es para molestar, ¿eh? Perdone usted, señor. ¿Y qué? Supongo que ya no vas a ir al trabajo, ¿verdad? Supones bien, ya no trabajo en esa oficina. Así de fácil. ¿Te corrieron, Pepe? No. Fíjate que no. Me corrí yo solo. Es otra cosa. Pepe, yo sabía que eso iba a pasar, pero no creí que tan pronto. Pepe, pero dime, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a salir de tantos problemas que tenemos? A ver, dime. No sé. Cálmate, primero. Yo, mira, lo que voy a hacer es dormir todo el día. Es lo único que quiero saber. No quiero saber de nada. Pepe, te estoy hablando en serio. Mira, debemos un mes de renta. A Martita ya no la van a dejar entrar al colegio si no pagas la colegiatura. Y encima no tenemos nada en la despensa. ¿Te conviene? Si no hay nada de despensa, te sigues manteniendo en línea como hasta ahorita. Es payaso, de veras. Ay, ya, Marta. En esta semana consigo un mejor trabajo, ya. Bueno, ¿cuánto te dieron de liquidación? Nada. ¿Por qué? Si yo me liquidé solito. Marta, no quiero seguir alejando, ¿sí? Cállate ya. Voy a descansar y ya. Ya te tengo listo el dinero. ¿Pero qué crees? Otro drama. Lo corrieron del trabajo. Sí. Acabo de ir a cobrar su liquidación. Bueno, pues, gracias a Dios, con este dinero vamos a pagar algunas deudas. Oye, y también te quería pedir que me vendieras tu muestrario, el grande. Sí, el grande. Oye, espérame, creo que ahí viene. Oye, luego te hablo, ¿sí? ¿Por qué tan arreglada? ¿Qué hay de comer?
Esto es mío. Sí, es que Godínez todavía no se repone del susto. ¿Cómo crees? Bueno, al día siguiente ni siquiera se presentó a trabajar, mano. Bueno, pero ¿por qué creen que no se repone ni se presentó a trabajar? Oh. Porque le dije lo exacto, ¿o no? Hiciste bien. Claro, definitivamente estuviste. A esa gente así hay que tratarla. Claro. Para que nos corran como a ti. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo, no, ¿cómo que se corrió? Precisemos. No me corrieron. No. Yo me corrí solito. Eso fue. ¿Te consta, mi amor? Que renuncié yo por mí, ¿no? También ellos estaban ahí presentes. Pero miren, ¿cómo ven? Muy bien, Pepe, has progresado mucho. No es adorno, pero gerente general de la compañía donde estoy trabajando. Fíjate. Y ya quieren que aprenda inglés very soon. Very soon. O sea, oh, wey, porque quieren mandarme a una compañía americana. Muy bien. Amway. La verdad, mira, se ve que sí has progresado, mira. Y sobre todo, estoy a gusto. ¿Saben por qué? Porque estoy feliz aquí con The Future Mother Sons. Ahora, o sea, sí, la vas futura a poder... madre de mis narizones. Ahora sí vas a poder hacer la tarea. Cuando no se muera la que teco. Bueno, salud. Ya no, eso ya no lo tome, ¿no? Si no eres taxista, hijo. ¿Qué pasó, mano? Por Vamos Dios. A tomar algo que de nuestra cadena de mi lado. ¡Ay, calor! ¡Champagne! ¿Eh? ¡Hay que hablarle al mexero! ¡Mexero! Oiga, compañero, mire, pónganos a enfriar una de champagne, pero sin gas. Pero ya, mexero. Oye, tranquilo, brother, agarra la onda, ¿qué vas a hacer? Suéltame, ¿qué te importa? No, espérate, ¿cómo que suéltame? Págame. Déjame, esto es mi vida. Pero pues tampoco es para que te pongas así, brother. Déjame, o te parto la cara. Tranquilo, brother, si yo te quiero ayudar. Agarra la onda. Cristo te ama. Mira. Yo no sé la bronca que traigas, pero lo que sí sé es que todos los problemas tienen solución en Cristo. Ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. La vida ya no tiene sentido para mí. Pues acércate a Jesús y verás cómo Él le da una nueva razón de ser a tu vida. Vivir es un infierno. Soy un fracasado. Él te hace más que vencedor. Te lleva de victoria en victoria. Pero pues dale chance de que tome el control de tu vida. Que de pronto todo se empezó a derrumbar. Mis negocios, mi familia, mi vida. ¿Pero qué crees? Que Jesús quiere hacer nuevas todas las cosas, empezando por tu vida. Así como borrón y cuenta nueva, iba de nuez. ¿A poco? Pues ¿a poco no? Él vino para eso, para darte una vida abundante. Escúchalo, abundante. Todo lo que das en el Espíritu, con verdadera paz y amor. ¿De veras? ¡Claro! Sin que tengas que preocuparte porque ese huevo subió, si les va a pasar algo a tus hijos. Mira, tu vida en las manos de Dios. Tú dándole el primer lugar, protegiendo y supliendo todas tus necesidades. Eso suena bien. ¿No traes un tabaco? No, brother, no fumo. Mira, yo no creo que fue una coincidencia el que yo pasara por aquí. Más bien creo que fue una diosidencia. Dios tiene un propósito triunfador para tu vida. Su voluntad es que aceptes a Jesús en tu corazón. Que dejes que Él pelee tu batalla. Y verás cómo tu vida toma un nuevo sentido. Amigo, hey,
echar pulgas a otro lado, ¿no? A mí no me hables así, que yo no soy cualquiera. ¡Ey! ¡Lárgate de aquí! ¡Déjame de aquí! ¡No! Está bien. Adelante. ¿En qué situación se encuentra la mañana 5 de enero? 70:30 a la 70:31. Ya te puedes ir, Pepe. Ya pagué la multa. ¿Por qué viniste? ¿Cómo por qué? Pues me localizaron y me contaron que ahí andabas haciendo desfiguros en la vía pública. ¿Yo? Que te vaya bien. ¡Marta! ¿Qué? Perdón. Ya te perdoné, Pepe. Haz lo que quieras. Marta, he sufrido mucho. Sé que tomo demasiado, sé que les he hecho daño, pero... ¿Sabes cuánto nos has hecho sufrir? Ya no sientes nada. ¡Papá! ¡Papito, está bueno que regresaste, papá! Voy a poner el baño. Hija, cálmate. No tomes, papito, ya no tomes, por favor. No sigas destruyendo así tu vida. Sí, hija, sí, ya no me digas nada, Patricia, mira. Mira, papá, Martín te va muy mal en la escuela y Rubén ya casi no viene a dormir. Y mi mamá. Hija, no me crees que no vuelvo a tomar. Mira, por ti y por tus hermanos y por mí, ya no voy a tomar. ¿Me lo crees? No, de verdad. No me crees, ¿verdad? Ya no quiero tomar. Acércate a Jesús, papá. Él te ama y quiere ayudarte. Mira, voy a hablarle a mi compadre y me va a conseguir un trabajo y no voy a tomar. Las aspiradoras Gol. Señora, buenas tardes. Las aspiradoras Goldstar. Es el aparato que usted necesita. Gol, señora. Señor, buenos días. ¿Le podría hacer una demostración de las aspiradoras? Sí, vamos, señor. Es que las aspiradoras. Sí, señor. Las aspiradoras Gol Star requieren... A ver, Nachito, pásame tu vaso. No, gracias. Yo ya no tomo. Órale, para estar bien afinados para el segundo tiempo. No, mi mandrake, yo no tomo, gracias. No, aquí no te regañan. Órale, para que te des calor con la Chabela. ¿Y quién te dice que yo quiero algo con la Chabela? Ah, pero si a Legua se ve que ella quiere todo contigo. ¿Y a quién le dan pan que llore, Nachito? ¿A poco tampoco te gustan las viejas? No, esas no son cosas de Dios. Y él me ha prosperado y me ha bendecido muchísimo. Y lo menos que puedo hacer para corresponderle es seguir por sus caminos, ¿no creen? Oh, qué raro eres, man. ¿Raro? ¿A ti te gustaría que tu mujer se acostara con otro? Oh, ¿qué pasó? A mi vieja me la respetan, ¿eh? No, pues eso sí, pero... No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Un poco muy santito, mi Nacho. No, pues si yo no soy muy santito, yo tengo mis defectos. Lo que pasa es que Cristo Jesús está prosperando la obra que empezó en mí. Salud, muchachos, salud. Yo aquí con mi juguito, ¿eh? Bueno, pues salud.
No tomen mucho, luego se van a quedar con tres dedos nomás. Ah, no es la primera vez que lo hacemos, Nachito. Señora, bueno, ¿yo para qué vendo estas cosas? Yo soy de gente de oficina, gente técnica. ¿Cómo dice que estás diciendo? Perdón, estaba hablando solo. Usted anda de mal pelo, ¿verdad? Ah, estoy medio salado, no he vendido nada y cargando estas cosas. No, pues sí, sí, ¿no? Así se pone uno con este calorcito. Sí. Yo por eso ni me preocupo. Hay que disfrutar la vida. Oiga, perdón. No creo que es falta de descortesía, pero pues luego algunos se ofenden. Échese un chorro. No debo beber. Ándele. Para la calor. Para la calor. Ay, ya. Perdóname que me pongas. Desahógate, Martita. Desahógate. Es que ya no puedo más. Hace 5 meses que está nada más echado, tome y tome. Y cuando sale, nada más es para irse ahí de vago con unos malvivientes. Y no ha conseguido trabajo. ¿Pero quién le va a dar trabajo a tamaño borrachote? Mira, de Mirandilla, ¿no? Estás en tu cantón y es mi familia. Mi Nacho, mire, de grano. Ándale, mi Nachito. Atenderlo, ¿quién lo quiere, mi polaina? Ándale, un besito al vasito. Chúpele. Mira, Pepe, debo decirte que yo ya no bebo. ¡Esa ni tú te la creíste! Nacho, el que es alcohólico para siempre, ¿no? Bueno, si estás solo, sí. Ah, bueno, qué bueno que llegaste, ya estamos juntos, órale. No me entiendes, si está solo el alcohólico, claro que no va a dejar de beber, pero si tiene a Dios en su corazón, Cristo rompe las cadenas. Las cadenas te está brincando, mira, chile. Ándale, 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 no me haga el feo. No, mira, Pepe, quiero decirte algo. Yo le pedí a Cristo Jesús que entrara en mi corazón. Él entró y cambió mi vida. ¿Cambió tu vida? Ah. Sí. ¿En serio? Sí, así. La cambió así. Él tiene poder para cambiar, para hacer nuevas todas las cosas. Bueno, con decirte que restauró mi matrimonio. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. No, ¿qué matrimonio? ¿Qué me importa el matrimonio, Nacho? Mira, la única pareja que funciona es la de los quads, la de la flota y la de... Oye, ¿no tienes sed? Jesús calmó mi sed con los ríos de agua viva de su palabra. ¡Mucho amargo, Nacho! ¿Qué ríos de alcohol que te tragabas? Sí. ¿Me lo dices a mí? Yo te vi, pues sí. A mí me pedías. Ahí andabas. ¿Cómo andabas? Pero antes, eso fue antes. Ahora he cambiado, soy un hombre nuevo. Aunque me vea medio cáscara por fuera, soy un hombre nuevo. No lo puedo evitar. ¿Qué te puedo yo decir? Me da mucha pena. Debe ser una situación terrible. Bueno. Pero ya no voy a estar nada más quejándome. ¿Me tienes mi pedido? Ya. Vendiste muy bien los florales. Te puse 3 más. ¿Qué va? Es Patty la que se mueve por todos lados. No te reprimas, Lina. Mira, algún día que otro vuelves a tragar alcohol. No puede ser. Sí. ¿Cómo crees que voy a volver a beber alcohol? Sí. Cristo Jesús me quitó la obsesión. ¿Y él hace las cosas bien o no? Pepe,
mi Pepe, mi cuate, mi amigo. Hay victoria en Jesús. Solamente Él te puede quitar el deseo de beber. Reconoce tu impotencia y deja que Él actúe. Nada más. ¡Déjame! ¡Déjame! No quiero que me ayude. ¡Nadie que me ayude! Lárgate. No quiero molestarte. Yo vengo a ayudarte, soy tu amigo, estoy a tus órdenes. Te puedo conseguir un trabajo si tú quieres. ¡Ah! ¡No te adornes! ¡Polaines! ¿Me voy a conseguir mi trabajo? ¡Tengo que irme a ayudar a conseguir el trabajo! ¡Mejor que los tuyos! ¿Oíste? No te engañes, no te engañes. Yo también pasé por ese camino y tú lo sabes. Solo Cristo te puede ayudar, tú lo sabes. Te ha llegado al corazón y tú lo sabes, acéptalo. Él te puede salvar. ¡Lárgate! Si quieres, me voy. Pero debo decirte que lo que se te ofrezca, estoy a tus órdenes como siempre. Que Dios te bendiga. Por favor, lárgate. Oh, todavía estás muy verde, hijo. Pues nomás que haga el paro, maestro. Pues va a meter una bronca. No, mira, espérate, bueno. aguántate. Mira, ya te lo expliqué muy bien. Llegas, te cuadras, le palpas. Bien. Si el billete viene muy abajo, forrajéale, hijo. Y así lo subes y sale de volada. Usted pique, lique y califique. Esto es para mí muy complicado. Me pongo nervioso. Pero si tú eres el que anda buscando chamba, hijo. ¿O qué? ¿Quieres que te lleve el chupe gratis a tu cantón? No!
maldito, lárgate. Lárgate de aquí, lárgate. 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 Ya, ya, tranquila, ya. Ya pasó, ya, tranquila, ya. La última, órale. Órale, tírale. Voy, voy. Te toca, te toca. Ahora sí. Ah. Eso sí te la gana. ¡Oh! ¡Ahora sí, compadrito! ¡Perdiste otra vez! ¡Ese salo! ¡Otras dos para el Miguel! ¡Salen dos para el Miguelito! Échame las dos. Un poco y no llegas. ¿Tienes hambrita? Llegale. Ya traías la lombriz de rodillas, ¿verdad? Dale, no, voy, 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 voy. ¡Mira nomás quién llegó! ¿Qué volé, mi Chupes? ¿Traes él? Pues como cuál te gusta. Pues te las puedes tomar todas. Momento, momento, no tan a prisa. Primero te la tienes que ganar. ¿Verdad, muchachos? ¡Simón! ¡Que nos baile! ¡Sí, que nos baile! ¡Ese aro! ¡Tráete la vida y ráscale! ¡Que baile, que baile! ¡Que baile! ¡Momento! ¡Ya me la gané! Sí, pero primero te lo tienes que tomar ahí. Muchas gracias, Nacho. Pero de veras me da mucha pena que me sigas trayendo cosas. No, no, nada de eso. Para nosotros es una bendición poder hacerlo. Mira, Patty, mira lo que te traje. Gracias. Es que Yolanda me ha dicho que te gustan mucho los chocolates. ¿Todavía no tienen noticias de Pepe? No. La verdad, ya perdí las esperanzas. Tenga fe. Yo también pensaba lo mismo. Y mírenos a nosotros ahora, gracias a Dios, unidos otra vez. Sí, Dios sigue haciendo milagros. Ya ves, mamá, ya te lo he dicho. Hay que orar más por él. Claro, la oración tiene mucho poder.
No se desanime, Martita. No se desanime. Eche sobre el señor su carga para que la lleve. Sus hombros son lo suficientemente fuertes para soportarla. Es que yo ya no puedo. Ya no puedo aceptar la realidad. Ánimo, Martita. Agárrese fuertemente del señor y él la va a fortalecer. No, es que son muchos años de estar batallando. Por eso mismo debería fortalecerse en el amor de Dios para tener paciencia y largura de ánimo. Ya se lo he dicho, que la lectura de la palabra es la que fortalece el espíritu, pero solo me dice que sí y nunca la lee. Además, ya tiene mucho tiempo que ni viene a la casa. ¿Un año, dice? Así es, doctor. Hace más de un año que no sabemos de él. Imagínese usted la cantidad de lugares por donde lo hemos buscado sin encontrarlo. Ay, todavía tenemos la esperanza de encontrarlo por ahí en algún sitio. Claro. La verdad es que en este lugar entra y sale tanta gente que... Ahora que hace tiempo entró un individuo que no sabemos ni de dónde sea ni cómo se llama. Claro, es muy remota la posibilidad de que sea el que usted busca, ¿no? Pero se dan casos. Si gusta, acompáñame. Pásele por acá, por favor. Sí, doctor. Pásale. ¿Quieres tomar? Vienen ratas. Entonces, deja que Jesús te ayude. Él te ama. Él te está esperando, Pepe. Jesús te ama. Jesús. 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 Cuando tomo, ratas vienen. Ratas. Tomo alcohol. Ratas. Ratas. Mira, Pepe, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, aquí dentro tenemos un hombre viejo, un hombre malo, aquí dentro. Malo. Un hombre malo. Malo. Y en cuanto entra Cristo Jesús a nuestro corazón, este hombre sale y nos convertimos en hombres nuevos. ¿Nuevos? Sí, en un hombre nuevo. ¿Nuevo? Nuevo. ¿Nuevo? ¿Nuevo? Sin ratas. Sin ratas. ¿Nuevo? Sí. Claro. Deja que Cristo Jesús entre en tu corazón para que Él te ayude, para que cambies. Yo siempre vuelvo a tu mano. Por eso mismo, Cristo Jesús tiene poder para quitarte la obsesión de beber. ¿Quieres? ¿Quieres recibirlo? No, yo solo después. Sí. Gracias. 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 Mira, te traje un regalo. Y recuerda, Jesús en ti, hombre nuevo, Jesús. ¿Nuevo? Jesús. ¡Doctor! ¡Doctor!
saben, aquí en el Escuadrón de la Muerte, uno para todos y todos a saborear. Ahora, mi chupes, aliviánese, no esté tan triste. ¿Dónde está mi lado? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tragué? ¿Cuál? ¿Macho? ¡Fue en el Azteca! Pero estamos diciendo, ¿de qué año? ¿Pero fue en el Azteca, sí o no? ¿Pero de qué año? ¡Qué guapo! ¿Fue en el Azteca, sí o no? Ah, pues que no sabes dónde queda. Voy. En el merito barrio de Santa Úrsula, de la Ciudad de México. ¡Chale! Sí, sin tanto guagua. En la parada de las peceras de Huipulco. ¡Tú sí sabes! ¡El mundial! ¡Fue en el Azteca, sí o no! ¿Quién se quedó con el chupe? No, hijo, ya no te preocupes. Mira, el mundial no lo ganamos ni con los aztecas. Híjole, chupete. Ahí la vamos a completar. Mire, 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 mire. ¡Ay, carnal! ¡Ah! A ver si me queda. Ayúdeme ahí. Ya llegó, ¿no? El que me hacía falta. Ya sabes que cada vez aquí paso, pal. Para clavel. El clavelito. ¡Qué tranza, mi Pompochas! Me cae que yo vi ese partido. Ahí estaba el Rivelino. ¡Órale! ¡Tú sí sabes, Popochas! ¡Ay, el Félix y el Julio César! Ay, ¡ya lo dijiste, Popochas! ¡Pero cómo jugaba! ¿Y el Enrique Borja? Porque Enrique Borja jugaba en México. Pues por eso que no estamos hablando del Mundial de México. ¡Qué orquesta por la orquesta! ¡Conéctate, botana! Tú siempre acá, allá. La luna, mano. No, pues me cae que se olvide en la luna. Sí, Ronquín. Un científico dice que vi unos como enanitos. Yo no soy científico y veo enanitos. ¡No alucines, Fuchi! ¿Alucines? Ya no va nadie. Bueno, ya basta. Solo por eso les voy a echar una bomba. Mejor dejemos la explosión para después. ¡Qué rol el cucú! ¡Ay, qué rol! Botanas, si el agua está hirviendo, quiere decir que ya está caliente, ¿sí o no? ¡Ten hambre! ¡Órale, jóvenes! ¡Vamos a entrarle! ¡Órale, ya acérquense, ¿no? ¡Órale, que se enfría! ¡Vas a ver! ¡A ver, jóvenes, quién se pone el tacuche! Bueno, por lo menos que alguien diga en qué año nació, ¿no? Thank you.
Buenos días. ¡Órale! ¡Ya llegaron los del conjunto! Así se me hace que son puro boinas verdes. ¡Ya, les vato! ¡Acelérense, pero no tan fuerte! ¿No van que es la hijita del Chupes? Pepe. Señor, échese esta perlita. No, ahorita no, gracias. Yo no bebo. Aquí son bienvenidos todos los que vienen en son de paz. Más vale que vengan en son de paz, si no gacha su calaverita. Y cálmate, Puchi. Tú luego te alebrestas. ¿Y ustedes qué ondita traen? Buena onda. Traemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Eso sí, ya se oye bien chido, ¿no? No mucho, trililita, lala. Terror el cucú, ¿eh? Oh, pues si me cae que le escupieron bien gacho la cara, hija, ¿sí o no? Bueno, pues sí. Luego los clavotes esos que le metieron. La neta que yo no me hubiera dejado. No sé para qué se dejó matar. ¿Cómo que para qué? Pues sí. Él murió por nosotros para salvarnos, ¿verdad, señor? Sí. Para limpiar con su sangre de toda culpa a la humanidad. Chale, ¿cuáles pecados? ¿Yo por qué tengo que pagar el pato de que Adán y Eva la hayan regado? Bueno, así como todos nosotros pagamos el pato por esa desobediencia, así también por la obediencia de Jesús, todos los que lo recibieron en su corazón son sin culpa. Bueno, pues eso ya se oye más chido, ¿no? Pues bueno, sí. Bueno, mucho triquitrita acá atrás. ¡Guerrero del cucuy! ¡Cállese, mi zaraguato! ¿Qué no sabe usted respetar una plática? ¡Continúe usted, señor! ¡Continúe! Bueno, yo lo que quiero decirles a todos ustedes es que cuando recibí a Cristo Jesús en mi corazón, mi vida cambió. Yo antes bebía. ¡Ya! ¿Usted antes chupaba? Sí. ¿Y no trae una fachita? ¿No entiendes que ya no toma? Jesús dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Como dicen las escrituras, el que cree en mí, correrán ríos de su interior de agua viva. Oh, pues sí. Yo sí, la neta, tengo sed. Ya me está haciendo la cruda. Pero no se trata de esa sed. Agarra la onda, ¿verdad, señor? No, se refiere a la sed del espíritu. Sí, sí. Sed de Dios, de estar en comunión con Él, de hacer su voluntad, sí. Vamos. ¡Mucho triquitrita, Catrán! ¡Que role el cucuy! ¡Espérate! ¡O se está calentando! Ay, ¡espérate! Yo quiero hacer una invitación a todos ustedes. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? ¡Sale, señor! ¿Dónde es la invitación? ¿Quién lo quiere recibir? ¡Yo quiero recibirlo! ¡Ya no quiero tomar! ¡Ya no quiero vivir esta vida! ¡Ya no quiero sufrir! ¡No! Sí, Cristo te ama. Vamos a hacer oración, claro que sí. Ven, repite conmigo. Sí. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entra en mi corazón y sé mi salvador. Entra en mi corazón y sé mi salvador. Perdóname por todo el mal que he hecho. Perdóname por todo el mal que he hecho. Sí, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Amén. Amén. Salud por ese buen hombre. No, papá, no. Vámonos a la casa, por favor. Todo está muy triste sin ti. Vámonos. Por favor, papá. Esta es mi casa. Y estos son mi gente. ¡Ese es el Chupi! ¡Ese es el brother! Gracias. Gracias, muchachos. Muchas gracias por todo. Bien. Gracias. Y a ver cuándo viene otra vez para acá a seguirla cotorreando. Adiós. Vamos. Vamos, papi. Ven, te voy a llevar a un lugar donde se van a ocupar de tu restablecimiento. Chale, ¿y a dónde va el botana? Déjalo. Es su vida. Sí. Ese señor sí sabe lo que hace. A mí me cayó muy bien el jefe de cejas. ¡Ya se acabó! ¡Que role el color del casimir! ¡Órale! 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 ¡Sí, fue el último! ¡Presta para acá! ¡Órale! 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 ¡Aparición! ¡No se hace! 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 ¡No se h
¡Ya pásenla, carnal! ¡Ya, pásala, carnal! ¡Mírenle! ¡Ahí vienen las chicharitas! ¡Chicharitas! ¡Chicharito, tu abuelita! ¡Don Ramón! ¡Qué pachotes con los guarachotes! ¡Ya, la de Chimontrufia! ¡Qué milanesas que nos visteces! ¡Yo croquetas que ya morongas! ¡Pero Nel, todavía viboritas, viboritas! ¡Oímos la fiesta! ¡Pues pásenle a lo barrido, mis hinchaditas! ¡Al cabo que aquí hay escoba! ¡Echando el 20 y sonando la consola! Dicen que por las noches lo más se le iba el mundo tomar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro a llorar. Júrale que los cielos se estremecían al oír su llanto. ¿No nos acompañas? Aquí estoy bien. Dile al caguamo que me role un chupe, sí. ¡Yo soy de San Luis Potosí! ¿Y a mí qué me importa? ¿Que si te la sabes? ¡De acá, no! ¡Uy, pues ni que estuvieras tan uyuyú! Pues tampoco estoy tan ya. ¿Qué pasó? ¡No se mete con mi bicicleta! ¡Oh, pues órale! ¡Sigamos cantando! ¡Está sabrosa la tarde, ¿no? ¿Como Paquito? Pues nomás para sentir, para vivir. ¿Y el que ya no siente, qué siente? Pues, ya no siente, es como si estuviera muerto. Ah, como si estuviera muerto. Pero hay que vivir hasta la muerte, ¿no? Sí, pues la neta, yo a veces ni siento. Nos estaremos muriendo, tú. A saber, man. Sí. ¿Tú qué opinas, Chup? ¿Ya opinó? No te preocupes. Pronto vendrá otro a reemplazarlo. Uno menos en el escuadrón de la muerte. Ay, ¿no se te hace que estaría bien avisar a la señora? Sí. Pues órale. Simón, pero primero hay que seguir este fiestón. Claro, vamos. Ni hablar, ¿no? Ay.